Ya salimos. ¡Ay! ¿Y saben que yo todavía tengo dolor de estómago? Estoy preocupada. Pobre mi hermanita. Porque, aparte me duele la cabeza. Yo he aparte mil remedios y no quiere tomar ni. Aparte me duele la cabeza, no sé qué hacer. Maten. No, es cierto, ya. No sé por qué venir a la embajada siempre es como... Muy padre. Sí, como cuando vienes a cuando vas a México, todo es muy mexicano ahí. Ah, ya llegó nuestro elevador, adiós. Pues está aquí desde hace media hora. Y nosotros y nosotros hablamos. Así, ¿verdad? Sí, señor. Pues nada, vamos a ocuparnos en otras cosas ahora. Nos vemos allá afuera. Ya llevamos ahí nuestras. Miren, esto es súper popular en Corea. Es como, ¿cómo se llama? Madre perla. Miren. Y de hecho mi veste de tarjetas, miren, es de madre perla. Por si tenían duda, sí venden también corta uñas aquí en Corea. Ah, miren, esto es para las tarjetas. Ay, este está padre, este está padre. Ay, es como este, pero este es redondo. Ah, este está padre. ¿Hijo, mamá y yo? ¿Y mano? $20. ¿Yugo mano, mi amor? Manichano. Manichano. ¿Yugo mano? Mira esto, para desgracia lo hacía. No, ese está padre. Llegamos a amiga. Yo tengo esta pluma también. Me la regaló el gobierno. Yo me regalé el gobierno. Tan, tan, tan. Ya compramos. Las postales. Para los pedacitos de 15 atrás. Sí, porque tenemos que mandar las cajitas de regalo. Prontico. Y van a estar la próxima semana. Porque hemos estado juntando muchas cosas de Corea últimamente y creemos que les van a gustar montar. Así es. ¿Pinto? Ay, esa canción me recordó a la de EXO, a la de Sing For You. Miren. Ay, son abanicos tiernos. $7 cuestan, muchachos, porque siempre nos preguntan cuánto cuestan las cosas. Y ese sí dice ahí, $7. Pienso que si vienen a Corea, una de las cosas que a fuerza deben de hacer es aquí, Insadong. Sí, claro. Insadong definitivamente es un must. No se lo pueden perder. Sí. Ay, ese señor olía como a coco con limón y sal. Ay, qué rico. Quiero, ahí venden cocos. Ah, no, ya no tienen cocos. No, ya no. Ya es la época de Granada. Pero chito palco. Ay. ¿Vieron cómo me empujó la Jacina? ¡Ay, miren quién es! ¡Miren quién es! ¡Bebé GD! Ahí está Dayana Oni.
la comida de la y calle. Me gusta el pollo frito, señor. Quiero comerlo todo, pero bebé, lo he tomado. Menos pollo frito de la calle. Eso es lo más delicioso que puede existir. Y lo peor que podrías comer ahorita. Ah, quiero algo. Una monedita. No, pero miren lo que venden aquí. Tan, tan, tan. Ahí viene. Ay, Pikachu bebé. Es como... Ay, 7206. ¿Yo para qué quiero 6 Pikachus? Ah, la vida. Me encantaría tomar un chocolate caliente. Pero me va a matar. Ah, sí. Pero está muy valga la pena. Aquí está muy vacío, ¿no? Un casino de... Sí. De nuevo venimos al paraíso, llamado Daiso. Hace mucho creo que no veníamos a un Daiso. No, gracias. Buscamos jabón para los trastes. Aquí no. Si lo ven, avísenme. Luego estoy medio topil. Ah, esponja, ¿no? Fibra. Pues aquí no hubo. Miren, banquitos de res. Chan, 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 ahí estoy yo. Añao. ¿Qué pasa? ¿No como lo tienes en la casa? No. Busquen, muchachos, busquen. Jabón para acá. Aquí no hay tampoco. Ay, qué bueno, rico. Y de por sí hacen jardinería. Flores falsas. Creo que no. No hay nada de lo que necesitamos. Demonios, Daiso. Estos parches son para perder. Llévalo. Miren, esta sección me gusta. Tienen como trastes bonitos, muy afrancesados según los coreanos. Solo porque dicen, buen apetito. Tienen toda la vajilla. Ahí se necesitan padres los guantecitos para cocinar. Bueno, para sacar cosas del horno. Miren esta botella con su bolsita y todo. Y la bolsita solo cuesta 1000. Ay, qué cool. Miren, life rules encourage each other. Do your best. Do your best, work hard, say I love you. Ven, es lo que les decía el otro día, say I love you. Díganle a todos los que quieren, que los quieren. También ahí lo dice. Por si les quedaba duda. Oh, miren, y vasos de fiesta que están súper cool. Oh Dios, hasta quiero tener una fiesta con vino solo para usar estos vasos. ¿Creen que debería comprarlo? No, estos son más bonitos. Estos son más simples, pero a mí me gustan así como sencillas pero bonitas las cosas.
Buen apetito. Oigan, pero aquí cabe como una botella de eso yo entera. Están súper grandes. Miren, esto también. Es como un mantel o algo así. La tela se siente horrible, pero debe estar bonito. Miren, ¿y qué más? Ah, este se siente más padre. Sí, es un table cover. O sea, un mantel. Miren, papel encerado, que también dice letritas cool y eso. ¿Estás usando más un papel encerado? No, papel encerado. Miren, esta dice periodo felice. O sea, periodo de felicidad. Un periodo felice. Avere, un periodo felice. ¿Qué tal les parece en italiano? Molto bene. Miren, y esta bebé. White wear. Esta es súper chiquita, vean. Es para el espresso. ¿Qué tal, señora? Hermana, quiero todo lo que está aquí. Sé que no lo necesito, pero lo quiero. Por eso odio esta sección. Nunca necesito mira, nada, mira, necesitamos pero lo esto quiero. Para poner la bolsa del té. Ah, sí, está bien. Qué práctico. Como la primera vez que me compré esta teterita aquí hace como 3 años, estaba yo muy emocionada y decía, oh my god, it's so cool. Porque tenía de mis tés franceses, esos que solo son en polvo, que no vienen en bolsita. Entonces esta cosita era súper práctica. Bueno, vamos a... ¡Wow! ¡Qué hay más tazas y cosas! ¿Necesitamos algo de Navidad? Claro, todo. Vamos a ver todo lo de Navidad ahora. Vamos, acompáñenos. Una ropita para nada. Ah, no, esta es tu botella. Ahí hay una bolsa para la botella de vino y cuesta solo 1,000 wones y está bien padre. Miren, Navidad. No, de esos ya tenemos. De la diadema. ¿Qué? Te voy a servir ahí tu comida. Quizá le dijo que me va a comprar ese plato para darme de comer como a un perro. Mira, voy a poner esto porque luego no veo dónde está el escalón de la entrada de mi cuarto. Sí, debería, siempre te tropiezas. Oye, están muy chidos estos sombreros, ¿no? ¡Oh! ¡Mira esto! Mira. Miren estas orejeras. ¡Wow! ¡Ay, sí está cool! Pero miren estas, están súper calientitas, ¿ven? Miren. Y cuestan solo $3. Son bastante ridículas, pero muy calientitas. ¿De qué hablas? ¿Ah? ¿Ah? ¿My ride? Yo quiero este. A ver. ¿Qué cosa está cool? ¿Qué tal este? Mea. Shiroya. El Santa completo. El Father Christmas, que le llaman en Inglaterra. Sí, tenemos una corona. De estos también ya tenemos, del año pasado. Así que no hay que comprar artículos repetidos. Globos navideños tampoco. Ay, este sí está súper bonito. Cuesta solo 1,000, hermana. Hay que llevarlo para Vlogmas. Miren, esto es un ejemplo de lo que no debería comprar. Pero como solo cuesta 1,000 wones, pues ¿qué tanto es tantito? Vamos a ver cómo es. Estos bolsitos que por si queremos adornar un set para hacer un video. Aquí podemos comprar todos estos asuntos. Miren, para colgar al lado. Este año, ¿dónde lo hicimos? El tercero. Este letrero lo hicimos este año. Sí, el año pasado lo hicimos. Somos unas cuadras y fue horrible. Ya sé. Ah, pues sí, ese llévalo. ¿Este o este? Creo que el de la izquierda. ¿Tú cuál dices? Sí, es que este no veo la foto. Es esto. Abajo. Ah. Ay, no, creo que este, ¿no? Christmas Tree 5,000. Wow, pero ya tenemos uno. Mira, esto es súper cool. Miren, justo el otro día en YouNow estábamos hablando de las príncipe. Y aquí hay unas major. Pero son como príncipes, vean.
y cuestan solo 1500. So let's try them. Mira, y yo, wow, estas se ven súper ricas. ¿Sabes qué se me antojó ayer? Una dona de chocolate. No sé de dónde me vino la idea, pero me llevó el antojo. Random. ¿Se acuerdan cuando les hablábamos de toda la locura? Ya. Ahora ya hay en todos lados. Sí, es día que pasaron de moda. Nunca confíen en las papas de Corea. Todas son dulces. Sí. Aunque diga, ay sí, el cheto con el chile y tal, Chester coreano miente. A menos que diga que es dulce, dulce. Exacto. Ay, no, estas son las que compramos otra vez que están buenas, ¿no? Quiero. Ah, ¿quieres creo que sí. Sí, sí, sí. Esas sí están decentes. Sí, esta. Cachi, cachi. Pero ni estas ni nada pican. Miren, aquí tenemos María. Son las auténticas maravillas. Wafers. ¿En el súper también cuesta lo mismo? No, 1000. Pues aquí cuestan 1000. Ah, es que fíjense que decía 2000. Ah. ¿Dónde dice que cuestan? Aquí. Sí. En este piso no hay tantas cosas tantadas. Ah, más que celulares. Ah, los que les pone una foto. Ah, barnices, a lo que venimos, muchachos. No se distraigan de sus metas. Oye, a ese muchacho le aprietan un poco los pantalones, ¿no? Aquí. Quiero negro. Ya es que ya pasa el Halloween, pero... creo que ni hay negro. Oh my God. No, ¿qué es esto? ¿Esto es negro? Miren, la fila ya va hasta acá. No voy a comprar un helado de ese de sándwich porque cuesta 500 bolas. Hasta ya tienen que pagar. Aunque me enferme. Y helado en ofertón. Escalera. Sí. Miren, Onir bebé. Tan tierna ella. Esta cámara te hace ver como pequeñita. La de los Moomin. Miren, ahí está él. Kim Min algo. Diana ya les dio todo un tour por Daiso, ¿verdad? Le escuchaba hablando sola y a veces decía, está hablando a mí, me asomaba, pero estaba hablando con un producto. Es que tenían como toda esa, como esa, ya sabes, montaña de cosas padres que uno no necesita, pero que son muy hermosas. ¿Quieres comprar? Muy bien. Y quería compartirles. Qué bueno, está bien hoy. Quiero esos pantalones. ¿No quieres un Subway? Son súper saludables. La verdad, no, no, sí. No, olvídalo, olvídalo, ¿no? Ah, no, porque quieres pasar por tu pan. Comprar virotes en la casa. Miren, esa muchacha medio desnuda. ¡Ay, qué fuerte, Onir! Como que le pusieron maquillaje de payaso. Oigan, el otro día les conté que estaba viendo. Bueno, no se los conté en video, se los conté en YouNow. Pero adiós a nuestro autobús. Ay, no. Y ese autobús tarda un chorro. Y es el único. Les conté que había visto Korea's Next Top Model y que no me había gustado mucho que muchos de los participantes fueran ya modelos. Pero vi el último America's Next Top Model, la temporada 22. Y fue muy aburrido. Muy, muy aburrido. Miren. O sea, el tamaño de esta hoja es... Ay, no te ves mucho. Así. Miren, el tamaño de esta hoja es impresionante. A ver, cúbrete la cara. Qué loco, ¿no? Mira, aquí le decimos adiós al otoño. Lo malo es cuando vas caminando y de repente uno y te vuelas. Ya, ¿no? Ya.
Ah, pues sí, vi la temporada número 22. De hecho, voy como en el... Me faltan como 4 episodios para terminarlo y me ha parecido muy aburrido. O sea, toda la temporada se la han dedicado al drama y las peleas y quién anda con quién, y me pareció muy aburrido. Pues ni qué para novela. ¿Ustedes qué les parece? ¿Han visto el de Corea? ¿Cuál es mejor? Vamos a esperar el autobús. Ese no es nuestro autobús. Autobús venía demasiado calientito y había muchísimo tráfico, entonces me quedé dormida. El túnel es como de 1 kilómetro y nos hicimos como 10 minutos en el túnel y ya venía yo así. Entonces ahora salimos al frío. Sí. Si ven esta cara de sueño es porque... El calor te da sueño. Ay, sí. Aparte... Ay, me duele la cabeza. Todo me pasa hoy. ¿Tú crees que el hummus me haga daño? Pero es un caldito caliente, ¿no? Pero es hummus. Miren cuánto tráfico. Y para allá está igual. Ya estamos llegando a ningún lado. No, ya vamos en camino a la casa. Todo está muerto, vean, no hay gente en los lugares. Es que la verdad, cuando empieza a hacer mucho frío ya la gente empieza a decir, ¡al diablo, no saldré! ¿Tú crees que ya sea hora de cerrar el blog o quieres contar alguna historia en casa? No, creo que ya estamos a buen tiempo. Sí, para que no se aburran tampoco. Así es, así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sí, gracias por su tiempo. Esperamos que les hayan gustado el paisaje y hayan disfrutado a Domitila. Siempre se me va a nombrar Domitila Junior. Este es nuestro primer vlog completo. Oficial. De día con ella, a ver qué tal estaba. Y ya logramos quitarle la hora, gracias. Esperemos, esperemos. Ah, ¿ya abrieron este lugar? Uh-huh. Hay que comer aquí. Los Chinese. No, pescado. Bueno, pues muchas gracias por ver el video. Ya saben que si les gustó le pueden dar like y se pueden suscribir si todavía no lo hacen. Nos vemos en el próximo video.